Lectura de antología literaria. Relatos de la costa. Quinto grado de secundaria. El vuelo de los cóndores. Aquel día demoré en la calle, y no sabía qué decir al volver a casa. A las cuatro salí de la escuela, deteniéndome en el muelle, donde un grupo de curiosos rodeaba a unas cuantas personas. Metido entre ellos supe que había desembarcado un circo. Ese es el barrista, decían unos, señalando a un hombre de mediana estatura, cara angulosa y grave, que discutía con los empleados de la aduana. Aquel es el domador. Y señalaban a un sujeto osco, de cónica patilla, con gorrita, polainas, fuete y cierto desenfado en el andar. Le acompañaba una bella mujer con fotante velo lila en el sombrero, llevaba un perrillo atado a una cadena y una maleta. Este es el payaso, dijo alguien. El buen hombre volvió la cara vivamente. ¡Qué serio! Así son en la calle. Era este un joven alto, de movibles ojos, respingada nariz y ágiles manos. Pasaron luego algunos artistas más, y cogida de la mano de un hombre viejo y muy grave, una niña blanca, muy blanca, sonriente, de rubios cabellos, linda y morenos ojos. Pasaron todos. Seguí entre la multitud aquel desfile y los acompañé hasta que tomaron el cochecito, partiendo entre la curiosidad puyanguera de las gentes. Yo estaba dichoso por haberlos visto. Al día siguiente contaría en la escuela quiénes eran, cómo eran y qué decían. Pero encaminándome a casa, me di cuenta de que ya estaba oscureciendo. Era muy tarde. Ya habrían comido. ¿Qué decir? Sacóme de mis cavilaciones una mano posándose en mi hombro, ¿cómo? ¿Dónde has estado? Era mi hermano Anfloquio. Yo no sabía qué responder. Nada, apunté con despreocupación forzada, que salimos tarde del colegio, no puede ser porque Alfredito llegó a su casa a las cuatro y cuarto. Me perdí. Alfredito era hijo de don Enrique, el vecino, le habían preguntado por mí y había respondido que salimos juntos de la escuela. No había más. Llegamos a casa. Todos estaban serios. Mis hermanos no se atrevían a decir palabra. Felizmente, mi padre no estaba y cuando fui a dar el beso a mamá, esta, sin darle la importancia de otros días, me dijo fríamente, ¿cómo, jovencito, estas son horas de venir? Yo no respondí nada. Mi madre agregó, está bien. Metíme en mi cuarto y me senté en la cama con la cabeza inclinada. Nunca había llegado tarde a mi casa. Oí un manso ruido, levanté los ojos. Era mi hermanita. Se acercó a mí tímidamente. Oye, me dijo tirándome del brazo y sin mirarme de frente, anda a comer. Su gesto me alentó un poco. Era mi buena confenta, mi abnegada. Compañerita, la que se ocupaba de mí con tanto interés como de ella misma. Ya comieron todos, le interrogué. Hace mucho tiempo. Si ya vamos a acostarnos. Ya van a bajar el farol, oye, le dije. ¿Y qué han dicho? Nada, mamá no ha querido comer. Yo no quise ir a la mesa. Mi hermana salió y volvió al punto trayéndome escondidas un pan, un plátano y unas galletas que le habían regalado en la tarde. Anda, come, no seas onso. No te van a hacer nada. Pero eso sí, no lo vuelvas a hacer. No, no quiero. Pero oye, ¿Dónde fuiste? Me acordé del circo. Entusiasmado pensé en aquel admirable circo que había llegado, olvidé a medias mi preocupación, empecé a contarle las maravillas que había visto. Eso era un circo. ¿Cuántos volatineros hay? Le decía, un barrista con unos brazos muy fuertes, un domador muy feo, debe de ser muy valiente porque estaba muy serio. Y el oso. En su jaula de barrotes, husmeando entre las rendijas. Y el payaso, pero qué serio es el payaso. Y unos hombres, un montón de volatineros, el caballo blanco, el mono, con su saquito rojo, atado a una cadena. Ah, es un circo espléndido. ¿Y cuándo dan función? El sábado. E iba a continuar, cuando apareció la criada. Niñita. A acostarse. Salió mi hermana. Oí en la otra habitación la voz de mi madre que la llamaba y volví a quedarme solo, pensando en el circo, en lo que había visto y en el castigo que me esperaba. Todos se habían acostado ya. Apareció mi madre, sentóse a mi lado y me dijo que había hecho muy mal. Me riñó blandamente y entonces tuve claro concepto de mi falta. Me acordé de que mi madre no había comido por mí, me dijo que no se lo diría a papá, porque no se molestase conmigo. Que yo la hacía sufrir, que yo no la quería. Cuán dulces eran las palabras de mi pobrecita madre. Qué mirada tan pesarosa con sus benditas manos cruzadas en el regazo. Dos lágrimas cayeron juntas de sus ojos, y yo, que hasta ese instante me había contenido, no pude más y sollozando le besé las manos. Ella me dio un beso en la frente. Ah, cuán feliz era, qué buena era mi madre, que sin castigarme me había perdonado. Me dio después muchos consejos, me hizo rezar el bendito, me ofreció la mejilla, que besé, y me dejó acostado. Sentí ruido al poco rato. Era mi hermanita. Se había escapado de su cama descalza, echó algo sobre la mía, y me dijo volviéndose a la carrera y de puntitas como había entrado. Oye, los dos centavos para ti, y el trompo también te lo regalo. Soñé con el circo. Claramente aparecieron en mi sueño todos los personajes. Vi desflar a todos los animales. El payaso, el oso, el mono, el caballo, y, en medio de ellos, la niña rubia, delgada, de ojos negros, que me miraba sonriente. Qué buena debía de ser aquella criatura tan callada y delgaducha. Todos los artistas se agrupaban, bailaba el oso, pirueteaba el payaso, giraba en la barra el hombre fuerte, en su caballo blanco daba vueltas al circo una bella mujer, y todo se iba borrando en mi sueño. quedando solo la imagen de la desconocida niña con su triste y dulce mirada lánguida llegó el sábado. Durante el almuerzo, en mi casa, mis hermanos hablaron del circo. Exaltaban la agilidad del barrista, el mono era un prodigio, jamás había llegado un payaso más gracioso que Confitó, que oso tan inteligente, y luego, todos los jóvenes de Pisco iban a ir aquella noche al circo. Papá sonreía aparentando seriedad. Al concluir el almuerzo sacó pausadamente un sobre. Entradas. Cuchichearon mis hermanos. Sí, entradas. Espera. Entradas. Insistía el otro. El sobre fue a poder de mi madre. Levantóse papá y con él la solemnidad de la mesa y todos saltando de nuestros asientos, rodeamos a mi madre. ¿Qué es? ¿Qué es? Estarse quietos o oh, no hay nada. Volvimos a nuestros puestos. Abrióse el sobre y oh, papelillos morados. Eran las entradas para el circo, venía dentro un programa. ¿Qué programa? Con letras enormes y con los artistas pintados. Mi hermano mayor leyó. ¡Qué admirable maravilla! El afamado barrista Kendall, el hombre de goma el célebre domador Mr. Glandis, la bellísima amazona Miss Plotner con su caballo blanco, el caballo matemático, el graciosísimo payaso Conftito, rey de los payasos del Pacífico, y su mono, y el extraordinario y emocio. Nante espectáculo el vuelo de los cóndores, ejecutado por la pequeñísima artista Miss Orquídea. Me dio una corazonada. La niña no podía ser otra. Miss Orquídea. ¿Y esa niña frágil y delicada iba a realizar aquel prodigio? Celebraron alborozados mis hermanos el circo, y yo, pensando, me fui al jardín, después a la escuela, y aquella tarde no atravesé palabra con ninguno de mis camaradas. 3. A las cuatro salí del colegio, y me encaminé a casa. Dejaba los libros cuando sentí ruido y las carreras atropelladas de mis hermanos. El convite. El convite. Abraham, Abraham. Gritaba mi hermanita. Los volatineros. Salimos todos a la puerta. Por el fondo de la calle venía un grupo enorme de gente que unos cuantos músicos precedían. Avanzaron. Vimos pasar la banda de músicos con sus bronces ensortijados y sonoros, el bombo iba delante dando tronadores compases, después, en un caballo blanco, la artista Mess Blattner, con su ceñido talle, sus rosadas piernas, sus brazos desnudos y redondos. Precioso atavío llevaba el caballo, que un hombre con casaca roja y un penacho en la cabeza, lleno de cordones, portaba de la brida, después iba Mr. Candle, en traje de oficio mostrando sus musculosos brazos en otro caballo. Montaba el tercero Miss orquídea, la bellísima criatura, que sonreía tristemente, enseguida el mono, muy engalanado, caballero en un asno pequeño, y luego conftito, rodeado de muchedumbre de chiquillos que palmoteaban a su lado llevando el compás de la música En la esquina se detuvieron y Conftito entonó al son de la música esta copla. Los jóvenes de este tiempo usan for en el ojal y dentro de los bolsillos no se les encuentra un real. Una algazara estruendosa corrió las últimas palabras del payaso. Agitó este su cónico sombrero, dejando al descubierto su pelada cabeza. Rompió el bombo la marcha y todos se perdieron por el FN de la plazoleta hacia los rieles del ferrocarril para encaminarse al pueblo. Una nube de polvo lo seguía, y nosotros entramos a casa nuevamente, en tanto que la caravana multicolor y sonora se esfumaba detrás de los toñuses en el salitroso camino. 4. Mis hermanos apenas comieron. No veíamos la hora de llegar al circo. Vestímonos todos, y listos, nos despedimos de mamá. Mi padre lleva B a su Carlos Alberto. Salimos, atravesamos la plazuela, subimos la calle del tren, que tenía al final una baranda de hierro, y llegamos al cochecito, que agitaba su campana. Subimos al carro, sonó el pitear de partida, una trepidación, soltóse el breque, chasqueó el látigo, y las mulas alaron. Llegamos por FN al pueblo y poco después al circo. Estaba este en una estrecha calle. Un grupo de gente se estacionaban en la puerta que iluminaban dos grandes aparatos de bencina de cinco luces. A la entrada, en la acera, había mesitas, con pequeños toldos, donde enforeados vasos con las armas de la patria estaba la espumosa y blanca chicha de maní, la amarilla de garbanzos y la dulce de bonito, las butifarras, que eran panes en cuya boca abierta el ají y la lechuga ocultaban la carne, los platos con cebollas picadas en vinagre, la fuente de escabeche con sus yacentes pescados, la causa, sobre cuya blanda masa reposaban graciosamente el rojo de los camarones, el morado de las aceitunas, los pedazos de queso, los repollos verdes, y el pisco oloroso, alabado por las vendedoras. Entramos por un estrecho callejoncito de adobes, Pasamos un espacio pequeño donde charlaban gentes y al fondo, en un inmenso corralón, levantábase la carpa. Una gran carpa de la que salían gritos, llamadas, piteos, risas. Nos instalamos. Sonó una campanada. Segunda. Gritaron todos, aplaudiendo. El circo estaba rebosante. La escalonada muchedumbre formaba un gran círculo, y delante de los bajos escalones, separada por un zócalo de lona, la platea, y entre esta y los palcos que ocupábamos nosotros, un pasadizo. Ante los palcos estaba la pista, la arena donde iban a realizarse las maravillas de aquella noche. Sonó largamente otro campanillazo. Tercera. Bravo. Bravo. La música comenzó con el programa, Obertura por la Banda. Presentación de la compañía. Salieron los artistas en doble fla. Llegaron al centro de la pista y saludaron a todas partes con una actitud uniforme, graciosa y peculiar. En el centro, Miss Orquídea con su admirable cuerpecito, vestido de punto, con zapatillas rojas, sonreía. Salió el barrista, gallardo, musculoso, con sus negros, espesos y retorcidos bigotes. ¡Qué bien peinado! Saludó. Ya estaba lista la barra. Sacó un pañuelo de un bolsillo secreto en el pecho, colgóse, giró retorcido vertiginosamente, paróse en la barra, pendió de corvas, de vientre, hizo reiletes y, por FM, dio un gran salto mortal y cayó en la alfombra en el centro del circo gran aclamación agradeció después todos los números del programa pasó Mr. Blatner corriendo en su caballo contó este con la pata desde 1 hasta 10 a una pregunta que le hizo su ama de si dos y dos eran cinco, contestó negativamente con la cabeza en convencido ademán salió Mr. Glandis con su oso bailó este con y socarrón Piroteó el mono, se golpeó varias veces el payaso y, por FN, el público exclamó al terminar el segundo entreacto. El vuelo de los cóndores. V. Un estremecimiento recorrió todos mis nervios. Dos hombres de casaca roja pusieron en el circo, uno frente a otro, unos estrados altos, altísimos, que llegaban hasta tocar la carpa. Dos trapecios colgados del centro mismo de ésta oscilaban. Sonó la tercera campanada y apareció entre los artistas Miss orquídea, con su apacible sonrisa, llegó al centro, saludó graciosamente, colgóse de una cuerda y la ascendieron al estrado. Paróse en él delicadamente, como una golondrina en un alero breve. La prueba consistía en que la niña tomase el trapecio, que pendiendo del centro le acercaban con unas cuerdas a la mano, y, colgada de él, atravesara el espacio, donde otro trapecio la esperaba, debiendo en la gran altura cambiar de trapecio y detenerse nuevamente en el estrado opuesto. Se dieron las voces, se soltó el trapecio opuesto, y en el suyo la niña se lanzó mientras el bombo, detenida la música, producía un ruido siniestro y monótono. ¡Qué miedo, qué dolorosa ansiedad! ¿Cuánto habría dado yo porque aquella niña rubia y triste no volase? Serenamente realizó la peligrosa hazaña. El público silencioso y casi inmóvil la contemplaba y cuando la niña se instaló nuevamente en el estrado y saludó segura de su triunfo, el público la aclamó con vehemencia. La aclamó mucho. La niña bajó, el público seguía aplaudiendo. Ella, para agradecer hizo unas pruebas difíciles en la alfombra, se curvó, su cuerpecito se retorcía como un aro y enroscada, giraba, giraba como... Un extraño monstruo, el cabello despeinado, el color encendido. El público aplaudía más, más. El hombre que la traía en el muelle de la mano habló algunas palabras con nosotros. La prueba iba a repetirse. Nuevas aclamaciones. La pobre niña obedeció al hombre adusto casi inconscientemente. Subió. Se dieron las voces. El público enmudeció, el silencio se hizo en el circo y yo hacía votos, con los ojos fijos en ella, porque saliese bien de la prueba. Sonó una palmada y mis orquídeas se lanzó. ¿Qué le pasó a la pobre niña? Nadie lo sabía. Cogió mal el trapecio, se soltó a destiempo, titubeó un poco, dio un grito profundo, horrible, pavoroso y cayó como una avecilla herida en el vuelo, sobre la red del circo, que la salvó de la muerte. Rebotó en ella varias veces. El golpe fue sordo. La recogieron, escupió y vi mancharse de sangre su pañuelo, perdida en brazos de esos hombres y en medio del clamor de la multitud. Papá nos hizo salir, cruzamos las calles, tomamos el cochecito y yo, mudo y triste, oyendo los comentarios, no sé qué cosas pensaba contra esa gente. Por primera vez comprendí entonces que había hombres muy malos. Pasaron algunos días. Yo recordaba siempre con tristeza a la pobre niña, la veía entrar al circo, vestida de punto, sonriente, pálida, la veía después caída, escupiendo sangre en el pañuelo, donde estaría. El circo seguía funcionando. Mi padre no quiso que fuéramos más. Pero ya no daban el el vuelo de los cóndores. Los artistas habían querido explotar la piedad del público haciendo palpable la ausencia de mis orquídea El sábado siguiente, cuando había vuelto de la escuela y jugaba en el jardín con mi hermana, oímos música el convite los volatineros salimos en carrera loca vendría mis orquídea con qué ansias vi acercarse el desfile pasó el bombo sordo con sus golpes definitivos los músicos con sus bronces ensortijados los platillos estridentes los acróbatas y después el caballo de mis orquídea solo con un listón negro en la cabeza Luego el resto de la farándula, el mono impasible haciendo sus eternas muecas sin sentido. ¿Dónde estaba mi orquídea? No quise ver más, entré en mi cuarto y por primera vez, sin saber por qué, lloré a escondidas la ausencia de la pobrecita artista. 7. Algunos días más tarde, al ir, después del almuerzo, a la escuela, por la orilla del mar, al pie de las casitas que llegan hasta la ribera y si yuyas escalas mojan las olas a ratos, salpicando las terrazas de madera, sentéme a descansar, contemplando el mar tranquilo y el muelle, que a la izquierda quedaba. Volví la cara al oír unas palabras en la terraza que tenía a mi espalda y vi algo que me inmovilizó. Vi una niña muy pálida, muy delgada, sentada, mirando desde allí el mar. No me equivocaba, era mi orquídea en un gran sillón de brazos, envuelta en una manta verde, inmóvil. Me quedé mirándola largo rato. La niña levantó hacia mí los ojos y me miró dulcemente. Cuán enferma debía de estar. Seguía la escuela y por la tarde volví a pasar por la casa. Allí estaba la enfermita, sola. La miré cariñosamente desde la orilla. Esta vez la enferma sonrió. Sonrió. ¿A quién pudiera ir a su lado a consolarla? Volví al otro día y al otro y así durante ocho días. Éramos como amigos. Yo me acercaba a la baranda de la terraza, pero no hablábamos. Siempre nos sonreíamos mudos y yo estaba mucho tiempo a su lado. Al noveno día me acerqué a la casa. Mi orquídeas no estaba entonces tuve una sospecha había oído decir que el circo se iba pronto aquel día salía vapor eran las once crucé la calle y atravesé el jirón de la aduana en el muelle vi a algunos de los artistas con maletas y líos pero la niña no estaba me encaminé a la punta del muelle y esperé en el embarcadero Pronto llegaron los artistas en medio de gran cantidad de pueblo y de granujas que rodeaban al mono y al payaso. Y entre mes Plattner y Kendall, cogida de los brazos, caminando despacio, tosiendo, tosiendo, la bella criatura. Metíme entre las gentes para verla bajar al bote desde el embarcadero. La niña buscó algo con los ojos, me vio, sonrió muy dulcemente conmigo y me dijo al pasar junto a mí, Adiós. Mis ojos la vieron bajar en brazos de Kendal al botecillo inestable, la vieron alejarse de los mohosos barrotes del muelle, y ella me miraba triste con los ojos húmedos, sacó su pañuelo y lo agitó mirándome. Yo la saludaba con la mano, y así se fue esfumando, hasta que solo se distinguía el pañuelo como una ala rota, como una paloma agonizante, y por FN no se vio más que el bote pequeño que se perdía tras el vapor. Volví a mi casa, y a las cinco, cuando salí de la escuela, sentado en la terraza de la casa vacía, en el mismo sitio que ocupara la dulce amiga, vi perderse a lo lejos en la extensión marina el vapor, que manchaba con su cabellera de humo el cielo sangriento del crepúsculo. Abraham Valdelomar.